ha trabajado para Colabora durante los últimos 4 años, mayormente como un experto en VoIP streaming y en varios proyectos relacionados como G-Streaming y Farsight. Es también el responsable de Live Nice, librería de NAT Traversal que implementa las especificaciones de ICE y es utilizada por muchas otras aplicaciones de alto nivel. En su tiempo libre, es el líder del proyecto AMSN Messenger, así como uno de los fundadores de los proyectos PS Freedom, PL3 y PS3MFW. Con frecuencia, más conocido por su alias Kakaroto, en el mundo de los juegos y consolas, especialmente por su trabajo en la habilitación del Homebrew y el Jailbreaker de la PS3. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Thank you. I don't speak Spanish, so I will give the talk in English. Do you think that you need someone to translate? If somebody thinks you need someone to translate, raise your hand, please. And can someone say that in Spanish so they understand? Yes? Okay. Okay. So, hola. Ahí está. Please speak slowly, please. We can pick it up. So, hi, I'm Younes Elaoui, and I work for Colabora, and I'm here to talk to you about open source hacking DRM and explain to you why open source is important and how you can contribute. So, Younes va a hablar sobre open source, hacking y DRM, y bueno, te va a tratar de explicar por qué el open source es importante para usted. And how you can help. Y cómo puedes ayudar. Okay. So, I will talk about who I am, and what's software and source code, and what's open source. And I will talk about hacking, what it means exactly, and why closed source and DRM is bad for you. I will put the slides here so I can follow. And how you can help with open source software around the world. And then if we have time, we will start a little debate. Entonces, primero va a decir quién es. ¿Qué son los software? ¿Qué es el código fuente? ¿Qué es el open source? ¿Qué significa hacking? ¿Por qué el código privado y los DRM son malos en general? ¿Cómo pueden ayudar al open source? Y quiero hacer un debate después. Okay. So, I'm Younes Elaoui. I'm from Marruecos, and I'm living in Canada. And I've been an employee for Colabora for the past 4.5 years, and I'm involved in open source for over 10 years now. In my work, I'm an expert in voice over IP, NAT traversal, and streaming in general. I'm known by the alias of Kakaroto. I'm the leader of the AMSN project. I'm an active member of the PS3 hacking community. So, Younes es from Marruecos originalmente, vive en Canadá y está trabajando para la compañía desde hace unos 4.5 años. Además de eso, lleva unos 10 años involucrado en el movimiento del software libre de una u otra forma. Sus áreas de expertise son, en general, comunicaciones, NAT traversal, VoIP. Es conocido por el alias de Kakaroto, como la mayoría de ustedes saben, es el líder del proyecto AMSN y un activo miembro de la comunidad de hackers de la PlayStation 3. So, what's software and source code? I will say this quickly because you probably know. Software as well as source code is a set of instructions
that allow you to produce a result. Source code is text that human can read and understand, and you can transform the source code into binary code that the computer will be able to understand. Software, executable code, as well as the source code, they are all like a recipe. When you cook, you have ingredients and you have steps that you need to follow, and that produces the meal, that produces the result. Well, a source code or a program in general is exactly the same thing. You have a set of instructions that you follow, well, that the computer actually will follow, and it will give you a result for you to enjoy. Entonces, básicamente, lo que es un software y el código fuente son instrucciones, como una receta de cocina, que das al computador que la va a ejecutar para obtener un resultado. I will show you a video. Well, I was going to show a video, but I think it's... You can show the videos, not a problem. Okay. This? Are we connected? Huh? You give you a script? Yeah. Yeah, sure. We can dance. Okay, it needs sound. Pero es más fácil de traducir así. Sound, no sound. No? Okay, too bad. Back. So I was going to show a video from Richard Stallman, from the documentary that he made called The Code Linux, in which he explained this analogy between programs and recipes. And he was explaining how a program is basically the same thing as a recipe, like what I just said before. But open source is basically when you go to a friend's house and you share recipes with each other. And when you modify the source code, it's the same thing as you modify a recipe. You add more sugar, you add more salt, and you modify the recipe to have something that is more to your own taste. And contributing back is when your friend comes over and he tastes the new meal that you made and he likes it, then you can give him back the changes that you did to the recipe. And one of the points that Stallman raised in the video is that companies are trying to tell you that if you modify a recipe or if you give a recipe to your friend, then you are a pirate and you should go to jail. And that's unacceptable. So lo que había hacer Jones era mostrarles un video del documental Linux the Code. En él aparece Richard Stallman hablando un poquito de esta analogía acerca del código fuente y una receta. Y siguiendo con ese argumento, habla del open source como una suerte de compartición de recetas. Tú vas a la casa de un amigo, él está preparando una comida que es suficientemente rica, le dice, bueno, ¿cómo la hiciste? Entonces él te da la receta del plato. Y tú después tú vas a tu casa, pues, quizás te gusta menos la sal, le pones un poquito menos de sal, o quizás le gusta más el ají, le pones más ají, y finalmente la modificas al punto de que tu amigo quizás después vuelva a tu casa, tú le das a probar esta nueva receta, y él dice, oye, que te quedó rica, entonces me gustaría ver cómo la hiciste. Entonces tú le pasas esta receta modificada. Y dice que Stallman en su documental lo que dice es que las compañías lo que están tratando de hacer es decirte que si tú haces esto, si tú modificas una receta, si tú la compartes después de modificarla, no solamente haberla modificado, básicamente tú eres un pirata. And you should go to jail. Bueno, aquí los piratas van a la cárcel en general. No, dice, bueno, okay. No, básicamente no, es bien extremo. O sea, tú eres un pirata, okay. Y de hecho se te puede perseguir criminalmente. O sea, se puede pretender que tú vayas a la cárcel por compartir esta receta. Okay. So what's open source? Open source is source code for a program that is freely available to anyone who wants to have access to it. There are many different licenses for open source, and usually you can copy, modify, and distribute the program or the source code that you modified.
One of the advantages is that it allows you to learn from other people's experiences. You have access to what they did, and they spent a lot of time writing that code. And by having access to that, you don't have to repeat the same thing. You don't have to learn everything again. You just see what they did and learn directly from their experience. It will also allow you to fix bugs or add new features to software that you use. If it's open source, you can just go and start modifying it and enhance it and contribute back to the community so other people can also enjoy these changes that you did. And that's something that you can't do with proprietary code. And the analogy is basically it's a recipe that you share with your friends, that you can share, as opposed to if you go to a restaurant, they will never give you the recipe to what they just serve you. Entonces, el open source es el código fuente que es libremente accesible para toda la gente. Son varias licencias de código abierto que dan más o menos derecho sobre este código. Lo puedes copiar, modificar, distribuir como lo quieras y te permite ese código en cual tienes acceso, te permite de aprender de la experiencia de los otros, te permite de fijar todos los bugs que encuentras en el programa que estás ocupando, puesto que tienes derecho a ver el código, modificarlo, redistribuirlo y todo eso, y no dependes en una empresa que lo haría por ti. Y eso te permite, como lo explicaba antes, compartir la receta que es este código fuente. Claro, bueno, además dice que tú con el código propietario es algo que esto no lo puedes hacer, o sea, tú no tienes el derecho de hacerlo con código propietario, no solamente eso, sino que no puedes hacerlo técnicamente tampoco, y dice que la comparación más obvia, continuando con el ejemplo de la receta, es ir a un restaurante. Entonces tú vas a un restaurante, pueden servir, no sé, las empanadas, las mejores empanadas que hay probado, pero nunca vas a poder obtener la receta de ese restaurante. No vas a poder decirle, oye, ¿me pudiste dar la receta? ¿Cómo no? Porque en el fondo ellos dependen de ocultarla para poder vendértela. So, what is hacking? Hacking is simply the act of working around a problem. So, if you have a problem, then instead of fixing it the right way, you work around it, and that's what we call hacking. And it's not a bad thing. People will make you think that it's a bad thing, but it's not. That's what we do. We are developers, and that's what we do every day. The job of a developer is to fix a problem, to find a solution to that problem. So that's why when we say, what are you doing? And you answer, I'm hacking. It's usually meaning I'm programming, but we say we're hacking because that's our job. We fix problems. And you all hack every day, but maybe you don't even realize it. If you have a meal and you add salt to your meal because it's not salty enough, you just hacked the meal, basically, because the problem was that it wasn't salty enough, and you modified it. You hacked around the problem by modifying the end result. You didn't add the salt during the cooking, you added it afterwards. So you hacked it. And another stupid hack is your TV isn't working. Instead of actually opening it and repairing it, you just keep hitting it until it works. That's another hack, and I'm sure everybody did that at some time. So, lo que dice Jonas que es que, bueno, hacking como definición en este tipo de contexto es básicamente encontrarle la vuelta a un problema. No siempre en la manera más propia, pero encontrarle la vuelta. Y no es necesariamente algo malo. Es lo que nosotros hacemos, dice. Nosotros todos los días, cuando programamos, lo que hacemos es hackear en ese sentido. Y da dos ejemplos. Dice que que ustedes hackean todos los días, básicamente cuando quizás te sirven una comida que no la encontráis lo suficientemente salada y le agregas un poco de sal, lo que tú estás haciendo, de manera bien metafórica, es hackeando la receta de la comida. Y a otro ejemplo de hack que él refiere como bien tonto es que, supongamos, tú estás en tu casa viendo tele y no funciona, y tú vas y le pegás a la tele hasta que funciona, bueno, básicamente lo que estás haciendo es hackeando el procedimiento de arreglarla. Tú no la estás arreglando, ¿entiendes? Estás encontrando de la vuelta nomás, eso es lo que... And this is a hack that I did recently.
Este es un hack que yo hice hace poco. I didn't have the right tool, so I hacked a tool to do the job. Yo no tenía la herramienta adecuada, pero bueno, lo que hizo fue hackeó la herramienta para hacer el trabajo que necesitaba. Is it okay? Yeah, sí. Is it okay? It's okay. This is mine, and this is mine. I can do it because it's my property. But the companies, when it comes to software, they will tell you this is piracy. This is piracy because you are stealing money from them. Because I did this, I did not buy a new hardware, so they are losing money. So they say you are a pirate and you should go to jail. So, entonces él te pregunta a la audiencia si está bien, y me imagino que todos entendieron eso, y está bien, dice, porque yo soy dueño del taladro y soy dueño de hacer lo que sea que esté en la punta del taladro. Y dice, bueno, si son dos herramientas que son mías, yo perfectamente puedo ponerlas y utilizarlas para ejecutar una acción combinada. No está mal, pero en el caso del software, las compañías te van a decir que lo que tú estás haciendo básicamente es pirateando. En el fondo, tú los estás haciendo perder dinero, porque tú no fuiste y compraste una licuadora nueva. Una batidora nueva. Tú utilizaste dos cosas que no necesariamente estaban hechas para eso y que alguien te vendió para ejecutar una acción que tú podrías haber logrado de ellos si le compras su producto. Así que lo estás haciendo perder dinero. Si quieres un pirata y deberías ir a la cárcel. Ahora, él va a descansar, dice Johnson Corporation, él va a descansar varias veces en el mismo tipo de ejemplos y a veces suenan súper quizás humorísticos y burdos, pero en el mundo del software es efectivamente lo que pasa. O sea, no, es una forma de entenderlo, pero es lo que pasa. So, why closed source and DRM are bad? Closed source, one of the biggest issues that I find personally is that it causes people to create the same thing multiple times. You have a library that does something for you, but you can't use it because it's not open source. You don't have access to it. So you have to create the same thing again, even though somebody else already did it. So it's a waste of time, it's a waste of energy, and it's a waste of money. And that's a big issue because when you think about it, printf, which is a standard printing function in C, you have access to it, you can use it. But if everything was closed, you wouldn't even have access to that kind of function. You would have to write your own every time for every project. But why did we stop at printf? Why did we make printf available, but we didn't make some other functions available? Where did we put the limit of where everything should be available to everyone, and where should we stop providing the source to the implementations that people worked on? Porque el código propietario y los DRM son malos. Primero que nada, porque la gente necesita reinventar y rehacer las cosas varias veces. Primero, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía y es una pérdida de dinero. Un buen ejemplo es la función printf, que es una función básica que es accesible para todo el mundo la puede ocupar. Pero el Younes está preguntando por qué pararon acá, porque no todas las funciones están libres, accesibles para todo el mundo, porque si, por ejemplo, esa función estaba cerrada, todo el mundo tendría que reimplementar cada vez de nuevo esa misma función. Y eso no tiene sentido, es lo que está pasando cuando seguimos en cosas más complejas, de más alto nivel. Tenemos que reinventar cada vez las funciones, reimplementar, y eso es una pérdida de tiempo, como lo dije antes. Another issue is that it prevents innovation and the crowdsourcing of ideas. What I mean is that if you have a great idea that you want to apply to, let's say, Windows, you can't because you don't have access to that source code. So Windows is only advancing in what ideas the employees of Microsoft have. And they have so many users, and I'm sure that many of their users had really great ideas, but they were blocked by the very fact that their software is proprietary. And that's not the case with Linux, where everybody can actually contribute or at least share their ideas
and the community can help build that for them. Quickly. So lo que dice es que básicamente lo que pasa es que esto previene la innovación y pone el ejemplo de Microsoft que dice la mayoría de sus usuarios pueden tener muy buenas ideas sobre qué podría hacerse mejor o distinto, pero básicamente Microsoft se ve forzada por su modelo de software propietario y de código fuente cerrado a depender de las ideas de sus propios desarrolladores. Así que no pueden utilizar esta ventaja de alimentarse de las ideas de otros, que es lo que sí pasa con Linux, que la mayoría de sus usuarios o sus desarrolladores pueden libremente ocurrírseles algo bastante bueno y directamente implementarlo y hacerlo finalmente parte de la solución. So DRM, Digital Rights Management, is a solution that companies found to prevent what they call piracy by imposing limitations on what you can do with the software that they sell you. It's not bad. Personally, I don't mind DRM. It's not a bad thing. The problem is how DRM is implemented. Because if you have an idea and you sell a product, you have every right to protect yourself. You have every right to protect your investments and your ideas, and that's part of the freedom. But your freedom to protect yourself should not be higher than the freedom of somebody else. It shouldn't be higher than the freedom of your customers. And DRM, that's the big issue with it, is that it will prevent our own freedom in using our products. If I want to play a game, for example, and I lose the internet, and then the game stops. It's not my fault, but I bought the game. And that's an issue, because it takes away my freedom to be able to play the game whenever I want, wherever I want. It's not preventing pirates because they can just bypass the DRM. It's preventing the actual legal users from having their own freedom with what they bought. And that's the big issue with DRM. Básicamente lo que está diciendo es que los DRM, que son Digital Rights Management, la idea es proteger la persona que hace el programa. Pero, no, y eso no está mal, en el fondo no está mal, pero el problema es que eso no deja la libertad del usuario que compró el producto, que hizo todo legalmente, lo limita en su manera de poder ocupar este mismo programa. Y la única manera de hacerlo sería haciendo pirateando este mismo DRM. Nosotros los latinos yo creo que tenemos una frase que es bien conocida, que mi libertad llega hasta que toca la libertad del otro. Entonces lo que él dice que básicamente esto del DRM lo que hace es trate de garantizar, o sea, vía el autor, vía a la aplicación del DRM para proteger sus derechos, lo que hace es quitar un poco los derechos del consumidor final. Y eso no está bien, o sea, yo por mucho que quiera protegerme, yo no le puedo quitar los derechos legítimos a quien compra mi producto, a mi cliente. Okay. So, how can you help open source in general? How can you help the cause? Because it is a cause, it's a fight. We are fighting for our rights and we are fighting against monopolies from big companies, and we are fighting to make it known to the world that this is the right way of doing things. So how you can help is in multitudes of ways. You can help, first of all, by using open source whenever it is possible. I'm not saying that you should only use open source. If you need something that only a proprietary software achieves, then you can use it because you are free to use what you want. But whenever you can, it's always preferable to use something that is open source. If you use a product and it doesn't do something, it's missing a feature or it has a bug and you want that fixed, do not be shy. You should go out and try to either fix it or at least report it so others can take on that task. Bueno, le tocaba a Tibor realmente. Good morning. So, lo que dice es que, ¿cómo puedes ayudar? Entonces dice que la primera opción, y la que muchos quizás no consideran como una ayuda real, pero él dice que es una ayuda porque estamos en una batalla de alguna otra manera, no porque nosotros queramos, pero es la verdad, es una batalla por nuestros derechos.
es primero utilizando software libre. Es cierto que tú, en tu soberano derecho, si tú tienes una aplicación que es de propósito súper único, súper específico, podrías necesitar y elegir usar software propietario, pero es lo que dice es que cada vez que puedas contemplar la posibilidad de utilizar software libre, lo hagas, porque finalmente es la mejor opción. Ah, y dice además que, bueno, además de usarlo, si encuentras un problema, que no seas tímido, lo trates de arreglar, o por lo menos lo reportes para que otros lo puedan arreglar por ti, porque eso es algo de lo que te permite utilizar este tipo de software. You can help the community in different ways. It's not always about code. So if you don't have the confidence that you can write some... If you don't have the confidence to write some code that will be accepted upstream, you can always start small and slowly go up in the ladder. You can do translations. Many projects start as being English-only projects, but you can do Spanish translations. You can report bugs when you find them, or you can just go to the Bugzilla of the project and read the various bugs and do triage, which means if you see two bugs that are the same, you can mark one as duplicate so that the developers don't have to go through everything all the time. You can go on forums or on IRC and help users with what you want, with what you know. So if you know an answer to a question, you can give it to them. You don't need to wait for the developers who are already busy to come and answer their users. You can always help with that. And also, if you follow a mailing list, there will be discussions about how the project should advance. You can always share your opinions. It's not because you're not a developer that you don't have a voice. You always have a voice. So go out there and give your opinion, what you think is right, what you think the software should do, how it should evolve. And you will be helping that project. You will be making it change, making it evolve in a way that you think is better. And that would be your contribution. And whenever you write your own code, try to use an open source license, because it will help others, and others will help you in return. Entonces, lo que estoy diciendo es que son muchas maneras de ayudar a la comunidad. Si no estás lo suficiente cómodo con el código y todo eso, pues, por ejemplo, empezar con la traducción. De la mayoría de los proyectos están al principio solamente en inglés y hay que traducirlo en los varios idiomas. También manejar los bugs, es decir, hacer bug tracking. Eso significa ir en el bug tracker del proyecto, ver todos los bugs y tratar de ver si ya tenemos una respuesta y cerrar el bug, por ejemplo, o comparar los varios bugs que están registrados por los usuarios. Y si dos bugs son iguales, decir que son iguales, cosas así que son súper importantes y que ayudan mucho a los desarrolladores cuando están tratando de resolver los distinct bugs que están, porque es un trabajo que gente que tiene menos, que no tiene la competencia de escribir código puede hacer y tomaría mucho tiempo para los desarrolladores hacer este trabajo. También ayudar a los otros usuarios respondiendo en IRC, en los forums y en los foros y todo eso es un apoyo importante a la comunidad. Y exprimir tu opinión en las listas de correo es también algo súper importante para la comunidad, para los distintos proyectos, porque necesitamos el input de los usuarios para entender bien cuáles son las necesidades y todas esas cosas. Y también si desarrollan un proyecto, algo que sería muy bueno es desarrollarlo con un código, con una licencia abierta, para dejar la comunidad, para ayudar a la gente que lo va a ocupar y también para recibir de vuelta con la comunidad que te va a apoyar. Another thing you can do is to promote open source whenever it's possible. If you know someone who is a developer, you can try to convince them to publish the source code of what they do. You can help your family and your friends to get started with Linux.
There's Ubuntu, for example, that is very easy to use, and you can install it on your friends and your family's computers, and just by having them use that, it will help the community, because they will be able to use something, and more users means more stable code over time, and it's a good thing. And when you meet people and you start talking about open source and you try to explain to them the philosophy around it, try to explain to them why it's important, that's something that's also important to do, because all the people here are what the big corporations show them on TV, and what they say about pirates and what they say about DRM is good for you and all stupid stuff. So just by telling people what you think, you are helping destroy that wall between us and them. If you can convince your school, your university, or your workplace to switch to open source technologies when possible, that's also something that you can do. And don't forget that if you have a good idea, it's more powerful than the code or the project that they would represent. If you can have an idea and start a project or start a discussion with a developer about this idea, you may give birth to a new project that would be very useful to people, and you don't even need to write any code. You just have to provide that initial idea, and this is also very helpful. So, bueno, continúa diciendo que una de las cosas que tú puedes hacer es promover el software libre cada vez que tú puedas. Dice, bueno, si tú conoces a alguien que está programando, que es un programador, trata de convencerlo de que publique el código fuente. Si tú puedes ayudar a tu familia o amigos a empezar a usar Linux, supongamos, como opción, es algo que también contribuye de alguna otra manera. Dice que existe la opción de Ubuntu, que es bastante fácil, así que si ustedes tienen familia o amigos a los cuales introducir el tema, lo pueden usar. Lo otro es que menciona que la gente en general está siendo bombardeada todos los días con las ideas desde la corporación, desde los corporate, desde las empresas, sobre qué es lo bueno o malo. Y dice que, bueno, muchas veces eso es estúpido, planamente estúpido lo llama él, y que tú debieras tratar de explicar la filosofía detrás del movimiento a ellos para que tengan un punto de vista distinto y puedan informados tomar una decisión o comparar. Una cosa que podrías hacer también que podría ser bueno es convencer a tu colegio o universidad de utilizar software libre o siquiera contemplar la opción. Y lo otro es que hace hincapié en que muchas veces las ideas son mucho más poderosas que el código que las representa. Así que si tú tienes una idea lo suficientemente buena, habla con la gente, compártela, porque puedes dar nacimiento a un proyecto que va a ser, del cual tu idea es la matriz, lo más importante. So, nothing is unreachable. This is something that you should always remember. Nothing is unreachable. You will always become better with experience, so you just have to keep trying in order to improve. If you are scared at first, then it's not a problem. Try and be ready to accept that you will receive critics and be ready to embrace those critics and learn from them, and you will become better with time. So never be scared and never forget that nothing is unreachable. Quickly. Dice que nada es inalcanzable, que con la experiencia tú te haces mejor, que si ves algo que está muy lejos, lo único que tienes que hacer es trabajar para tratar de mejorar, y esto es algo en el que él hace bastante hincapié. No sé si alcanzó a decir lo otro, ¿no? Just the first one. I will give an example for this first sentence that I said, that you need experience and you will gain it by always trying to improve. I have a friend who, well, he wasn't a friend at first, but he was someone who came to the AMSN project and he wanted to help us. But he had zero coding experience. He didn't know at all about coding it. But he wanted to help us. So he tried to fix bugs. He tried to do different things. And his code was really, really, really bad. And he would send 10 lines of patch, and I would give him 100 lines of comments. And I was scared that he would be pushed away. So I always told him, don't worry, you learn from it, but you have to understand that I am picky. I want you to learn how to code correctly. So it's not because you write bad code.
which actually it is. But it's not because of that, but it's because I want you to learn how to do it properly. And after a few times, he was giving us a lot of changes that were bad, and I told him, I think this is not good for you. I'm sorry, I don't want to offend you, but I think that maybe you should do something different in order to help us instead of writing code. And he actually took it really well, and he said, can I stay in the IRC channel and help users? I said, of course. He was, thank you, I want to help, and I will help the users. And when I get better, I will give you some more patches. And it took only a few more months, and we gave him SVN access, and he is now one of the maintainers of the AMSN project. He got better a lot faster than I thought. He learned a lot from everything that I told him, and he is now one of the maintainers. He's actually the only one who is still coding on the project, and he's taken care of the forums, he's taken care of IRC, he's taken care of the bugs and the features. And this is someone who, at first, I told him, you have no experience in coding, maybe this isn't for you. But he was not discouraged. So this is again to what I said earlier, nothing is unreachable. Keep trying, and you will get the experience, and you will become good in the project that you want to work on. Because every project is different, everyone has its own coding style. So even if you are good yourself, you might come into a project that works differently, and it may not look like you are good because they are simply different. So you will adapt, and you just have to keep trying and never get discouraged. Okay, un buen ejemplo, está dando un buen ejemplo del hecho de que todo es alcanzable. Está hablando de una persona que una vez llegó en el proyecto AMSN y quería ayudar, así que le dijo que había una lista de cosas que hacer, de código que producir, y él fue y mandó un parche de unas 10 líneas. Y esa línea, él la quería revisar, la revisó, y eran muy malas, así como un código que no tenía mucho sentido y que no hacía lo que tenía que hacer y todo eso. Él de vuelta le mandó comentarios diciéndole que no era, no tenía que tomarlo mal, pero que era para enseñarle y explicarle cómo se tiene que hacer código y todo eso. Así que le mando como 100 líneas de comentario para explicar, para explicar por qué son malas esas líneas. Y la persona dijo, ya, vale, yo pienso de nuevo y trato de mejorar este parche y trato de nuevo. Y él le mandó de vuelta una corrección de esas líneas y de nuevo estaban bastante malas. Así que de nuevo mando de nuevo la corrección con los comentarios y todo. Y después de un momento se aburrió un poco y dijo, ya, lo siento, pero creo que no tienes el nivel de programación para realizar eso para el momento, así que mejor nos ayudas en otras tareas hasta que tomes tomar el tiempo de aprender a programar, porque no, claramente nunca había programado. Así que sigo así esa persona le dijo, ya, puedo seguir, como por ejemplo ayudando a los usuarios, porque él quería ayudar de verdad. Y él dijo que obviamente podía y estaba feliz con eso y empezó así a ayudar a los usuarios y al lado estaba aprendiendo así a codificar por sí misma y todo eso. Y después de un rato vino de nuevo con otros patches y esos patches eran mejores y él hacía de nuevo comentarios para mejorarlo de nuevo para que aprenda más. Y así con todo ese proceso, después de un momento esa persona se puso buena en codificar, aprendió bien, y ahora, después de como unos meses después, él tuvo acceso directo al repositorio SVN, en este caso, y ahora es como uno de los mantenedores de AMSN, y él ayuda como para toda la tarea, que son revisar el foro, responder a los usuarios, y por supuesto, ayudar en código y todo eso. Es lo que dice cuando dice que, bueno, pasó poco tiempo desde que esta persona decidió de manera súper noble seguir ayudando, a pesar de que le habían dicho que no era lo mejor para él, porque en sus palabras él lo dijo preocupándose del usuario. De hecho, yo creo que le dio un poco de pena por esta interacción constante de si él tenía código, si él tenía correcciones, porque le dijo, oye, mira, yo pienso que será bueno para ti. Realmente yo pienso que debería de repente buscar otra cosa. Y bueno, él es que ofrece seguir ayudando, empieza a ayudar a los usuarios y como un par de meses más para que él tuviera acceso directo al código fuente. Solo ya no recibía esas correcciones inmensas, sino que ahora ya podía modificar directamente el código.
One more little thing. You must not be easily offended. On the internet, there are stupid people. So if someone says something to you that is offending, don't listen to it. You should not be easily offended. Like my friend, he could have been offended so many times because I was rejecting his batches or because I told him that he didn't know how to code. But he didn't get offended and he learned. And the result is that he's one of the maintainers now. No se sientan fácilmente ofendidos por lo que les digan. Dice, en internet es un hecho que hay gente estúpida. Claro. Y él dice que, bueno, el resultado de no llegar a sentirse ofendido es más o menos lo que pasó con el amigo, porque él podría haberse sentido ofendido con sus comentarios técnicos al principio y después con su último comentario concluyente en que le decía, mejor busquemos otra cosa que pueda hacer. Pero no lo hizo, y eso es algo que ustedes tienen que tratar de hacer. Aceptar las críticas, tratar de no ser fácilmente ofendidos, porque, bueno, en internet siempre les va a pasar. Okay. Another point is that there is no elite. Everyone is equal on the internet. There is no elite. And one example is, in my case, for example, I receive from the PS3 scene, I always receive messages from people who say, I'm part of the elite, and only the elite have access to stuff that we actually don't. And they always see us as the PS3 developers are an elite that nobody can access. But it's not true. When I started working on the PS3, I was not known by anybody. Nobody knew who I was. They heard that I was on the AMSN project, but I never did any code for the PS3. I had no idea about anything. And I went online. Google is your friend. I looked for information. I found the information and I learned from it on my own. And then I released PS Freedom and I am now considered one of this elite, but you don't have to be something special just to be considered one of the developers in a community. You just have to be motivated. That's the only requirement. You need to be motivated and passionate about what you do. And everything is open to you once you do that. So él sigue explicando el un cuento de que mucha gente tiene la percepción extraña de que hay una suerte de elites entre los desarrolladores. Entonces pone un ejemplo con él mismo y dice que recibe mensajes de manera muy frecuente tachándolo de que, bueno, tú eres un miembro de la elite, entonces tú tienes acceso a cosas que nosotros tenemos, que no tenemos, y son básicamente críticas diciendo, bueno, entre ustedes se reparten estos cambios y nosotros nunca tenemos acceso a ellos. Y él dice que él nunca ha sido miembro de ninguna elite, o sea, de hecho, cuando empezó en esto de la PS3 hacking, o sea, en esto de la escena de hackeo de la PlayStation 3, él no tenía idea de la PlayStation 3. Él lo que hizo simplemente fue buscar en Google, y dice, bueno, Google es tu amigo, que es una frase que todos hemos escuchado bastante. E investigó, es cierto, tenía experiencia en AMSN antes, pero lo concreto es que en la escena de hackeo de la PS3 no tenía nada. Así que esto, que les sirva a ustedes, porque él ahora es considerado, dice, de esta suerte como de elite, y lo dice entre comillas, porque no se considera así, pero dice, finalmente no necesita ser especial para llegar a estas esferas de poder, en el fondo, sino que lo único que necesitas es motivación y la perseverancia para conseguir un objetivo fijo. So there is no place for discrimination. So you have to always remember that you are equal to anybody else and go there and do what you want to do and give your ideas and you will be respected for that. As for English, you don't need to know perfect English. You just need other people to understand you. So Google Translate usually is enough. It's bad. But as long as they understand what you want to say, it's good enough. If you go and say, there is this bug, if I click here, it crashes. Even if all the words are mixed, if they know where to click and they can get the same crash, then your opinion was as valued as if it was someone who speaks perfect English. That's one thing. The second thing is that there are different communities and even though English is usually what's used everywhere in terms of development and open source, but
most people are not native English speakers. I know that from my background in the open source, I saw that most of the time people are from Spain involved in open source. So there are forums that are Spanish only, so you can always go there for help or to help them. And you don't have to think as English as being a barrier that you can't go through. You can always go there, use Google Translate or use specific Spanish forums or projects, and it will work just as fine. Lo que dice es que en internet no hay razas, no hay nacionalidades, no hay todas esas cosas, no existen en realidad, estás, eres un nickname en el fondo, y lo que importa es lo que dices solamente, la persona que eres en el momento donde estás en internet así conversando con gente, no tiene una importancia real, no hay... No es porque es americano, no es porque es de cualquier parte del mundo, son exactamente iguales. Y eso en el mundo real a veces no es totalmente verdad, pero en internet es una realidad y de verdad es así. Y además, un punto importante es que en internet la mayoría de la gente habla inglés, pero no tan bien y no es su lenguaje materno, la mayoría del tiempo. Y no hay que... tener vergüenza porque no hablas bien inglés y quieres participar en cualquier proyecto o cualquier cosa, puedes ir y hablar como puedes, ¿no? Solo lo importante es que se entienda lo que quieres decir. Eso es lo importante. En el fondo es lo único que importa, y puesto que toda la gente, para la mayoría de la gente es así, es lo que importa de verdad. Dice que de hecho incluso puede usar Google Translate, el de Google, para mandar un parche. Y si dice, supongamos, bueno, si tú haces clic acá, se cae, sin importar que estén todas las palabras desordenadas, probablemente cualquiera lo va a entender y tu opinión va a ser válida igual. Él hace hincapié particularmente, y los menciona a ustedes como chilenos, tal cual, en una supuesta diferencia con el primer mundo. Entonces, muchas veces nosotros, como chilenos, asumimos que estamos en una posición distinta y pensamos que quizás un norteamericano nos va a mirar por sobre el hombro o cosas así. Pero ahí se une un poco con lo que decía Thibaut, que básicamente en internet somos todos iguales. Muchos de los desarrolladores de open source no tienen el inglés como lengua nativa. Así que la verdad es que no importa mucho quién tú eres, de dónde vienes ni nada, sino que básicamente lo que eres capaz de contribuir solamente. Y que no piensen en el inglés como una barrera. O sea, tal cual como el resto de las cosas, tú con el tiempo te haces un poco mejor y eso es todo. O sea. También hay muchos proyectos donde se hablan varios idiomas, y en muchos proyectos el español es muy importante. Por ejemplo, daba el ejemplo de MSN, donde la mayoría de los desarrolladores son españoles. Y puedes ir a participar en español también en algunos proyectos, en el foro español y todas esas cosas. So, that's it. I would like to thank Colabora for sending me here to be with you. I'd like to thank the organizers from Expo Libre for inviting me, especially Felipe and Jorge. It's cute, huh? Thanks for Chile for welcoming me here. It's a beautiful country. I love it so far, and I will stay here for a few more days. And I would also like to thank all the open source developers in the world, because they are making the world better simply by doing what they do. So I'd like to send a thank you to all of them. And link for Colabora website. And this is my blog if you want to hear some of my crazy thoughts. And that's it. So, antes del aplauso grande, él dice que quiere darle gracias a la empresa porque nos envió para acá. Gracias a la organización y especialmente a Felipe y Jorge, que fueron los que tuvieron más contacto con él. Gracias a Chile por darle una bienvenida. Dice que ha sido un país que le ha gustado mucho, va a estar unos buenos días más acá. Y quiere dar unas gracias como representativas a todos los desarrolladores de software libre, porque básicamente están ayudando a que el mundo sea un mejor lugar. Da un link a Colabora y otro link a lo que él refiere como sus ideas locas, por si ustedes quieren consultarlo. Así que bueno, yo creo que se merece un aplauso. So, viene la ronda de preguntas, y él advirtió que
Por favor, no le pregunten si va a lanzar un firmware o algo por el estilo, porque eso no... Aunque tuviera la respuesta, no lo haría. Así que, pero se pueden aproximar, pero no necesariamente. Así que bueno, si necesitan traducción, ahí lo ayudamos. ¿Alguna pregunta en español? Sí, la podemos traducir, así que da lo mismo. Aprovechen. Sí, bueno, hay regalos para los que preguntan, siempre. Translate to me. Yeah. Can I get one? Yeah. Yo pienso que parte de la charla de Jun ha apuntado un poquito a este tipo de situaciones. O sea, aquí claramente hay una barrera autoimpuesta por ustedes, porque estoy seguro que hay cosas que preguntarle, pero nadie le pregunta. O sea. No, sí, es lo que quería, de hecho, motivar. No, sí, era eso. So he wanted to stress out that this is just a PS3 related question, but it's not when you are going to release the next firmware. So he wanted to know what was your main motivation behind you entering this hacking scene. The motivation? Yeah. Funny story, I was on a forum just, you know, browsing the internet, and I saw a dump of the USB protocol being sent by the PS jailbreak dongle. And I saw these numbers and I was curious, what do they mean? So I looked at the USB specification and I tried to match the protocol specification with the data on the forum. And that's how it started. It was just pure curiosity. You're there. It was pure curiosity. And when I realized what it was doing, I thought, maybe I can do the same. So I tried to do it. It was, again, curiosity on whether or not I can do it with my phone. And then PS Freedom was born from that work. And from that, I was just, you know, having fun. OK, so te dice que lo que pasó fue pura curiosidad. Estaba navegando por ahí por un foro y vio un dump de lo... de la comunicación entre, creo que era un dispositivo USB y la máquina misma. Y lo que hizo fue agarrar esta comunicación, que es en texto plano usualmente, ustedes la pueden ver, esto es algo que da origen a otros hacks también, y agarró la especificación de USB y quiso en el fondo tratar de hacer el pairing, o sea, entender lo que estaba pasando en la... puramente curioso. Y así fue como nació el proyecto PS3 Freedom, libertad para la PS3. Así que fue puramente por curiosidad. You get a gift. So you can translate. Nadie. Cualquier persona que sea suficientemente inteligente como para reconocer sus limitaciones va a decir lo mismo que hizo. Si le preguntas a él o cualquiera, todos van a decir que no somos lo suficientemente buenos. Sí, pero mi pregunta va, es que las personas que ya tienen menor grado de conocimiento, ¿cómo pueden ayudar a colaborar? Yo tengo muchas ganas de promocionar el software libre, pero ¿cómo podía empezar a ayudar? No, pero esto no es necesariamente relacionado con la PS3, en general, te gustaría sí, más sí. Aprender. Porque yo estaba hablando de soportar tu opinión, te estaba diciendo solamente que no fueras tan tímido o modesto, porque todo en el fondo te está. Sí, no se entiende, lo que podrías hacer tú desde su posición. Sí, para ayudar. So, I have no idea what's happening. It's a question to you, to me. No, I was just trying to support the guy. So, he was saying at first that he doesn't consider himself to be a great developer. Mm-hmm. Then we went into some kind of interchanging, which I say that nobody everyone, considers themselves. Yes, everyone says yeah. The same. That's what I told him. And he said, well, even though I consider myself not being a good developer, I really want to help. I really have this motivation that, and I need to find a way to do it from my position of not being a good developer. So he wants you to pinpoint a few things that he can probably do from his position. But I don't understand it as a developer. Yeah. You are a good developer because you have the motivation.
That's rule number one. Rule number two is that it doesn't matter how good you code or you think you code. Spend enough time on it, and it will be good enough for anybody. So find something that you want to do. You don't need me to tell you what you should do. You should find what you want to do. Then do it and continue doing it until it's exactly the way you want it to be. That's all you need. Lo único que necesitas, o sea, ya eres un buen desarrollador a partir del momento donde estás motivado. Eso es lo más importante. Si estás motivado, vas a hacer la cosa, tratar, pasar tiempo, no abandonar, y de ahí va a ser un buen desarrollador. Es lo más importante en el trabajo de desarrollador. Y ahora te dice que no necesitas alguien que te diga lo que tienes que hacer. Solamente tú vas, tú buscas algo que te interesa, lo haces, lo mejoras, lo haces lo mejor posible y lo mandas. Y pues, por supuesto, pedir ayuda en cualquier, o sea, la gente que está en el proyecto, está trabajando en un proyecto y te van a ayudar. Solo hay que perseverar y hacer la cosa, seguir haciendo la cosa y se te viene después de un momento, en todo caso, el código va a ser bueno. Yo entiendo, sí, que muchas veces uno tiene esta, porque a veces a mí me pasó también hace muchos años atrás, y es que a veces uno quiere empezar en grande, o sea, haciendo algo inmediatamente y conseguir importante. Pero tal como lo mencionaba Jones en algunos slides que se dedicaban a esto, es que tú puedes empezar quizás viendo algún bucle de proyectos que te interesan, porque seguramente te interesan algunos proyectos, algunos que tú usas. Y seguramente ahí van a haber un montón de problemas que los programadores les gusta llamar low hanging fruit, así como fruta que está colgando bien bajito. Son problemas simples de resolver, que pueden estar por ellos. Es un consejo personal, no es algo de ellos. Yo no sé, quiere decirte que tú no lo necesitas a él para que te diga lo que hace. Sí, en todos los proyectos son miles de tareas simples que hay que hacer y que puedes ir y hacerla, ¿no? And one more thing, when you do what you want to do and you make it the way you want it to be, then your users will tell you what you should do. That's the next step. Claro, cuando encuentras lo que quieres hacer y lo haces de la forma que tú pretendías hacerlo, van a ser tus usuarios los que te digan que tienes que hacerlo mejor. And you don't need to listen to them. El problema que tú mencionas, tiro, bro. Yo lo entiendo. El problema que tú mencionas, lamentablemente, es parte de esta lucha. Hay que entender que las compañías lo que quieren, o su principal motivador es vender. Y mientras nosotros, como usuarios, les permitamos seguir con esto, las cosas siempre van así. Porque tienes que entender que el esfuerzo por hacerle la ingeniería inversa a un hardware para lograr implementar un driver es mucho mayor que el esfuerzo que les tomaría a ellos por limpiar su código, que aunque no lo creas, muchas veces son las razones en las que ellos se amparan para no liberar los drivers, y proveerte de suficiente información como desarrollador para que tú puedas implementar los drivers. La verdad que la pelota en ese lado no está en los desarrolladores del software libre, está en las compañías que te están vendiendo el laptop y está en ti como usuario. Entonces yo te hago la pregunta simple, tú tenías un computador que no funciona, porque seguramente la mitad de los drivers están implementados por alguien que lo único que tenía era tu misma herramienta, el mismo computador para hacerlo. ¿Tú qué has hecho para que eso cambie? ¿Tú has mandado un mail a HP diciendo que no les vaya a volver a comprar nunca más un computador porque no tenéis drivers? Entonces, estáis hackeando. Todo el mundo trata de buscarle el workaround, pero el problema es que el modelo es el que está mal, ¿me entiendes? Tú eres un consumidor y debieras tener el derecho de... Yo en tu caso lo que preferiría y lo que he hecho con mi familia es que yo cuando voy a comprar un laptop barato, un notebook, hay unos que vienen con FreeDOS o hay otros que vienen con Linux. Entonces digo, ya, esta cuestión puede funcionar mal y todo lo que queráis, pero si me lo están pasando con Linux, probablemente hay drivers para el dispositivo. Así que yo prefiero esos equipos y los compro. Es como si tú cuando te fueras a comprar un auto, alegaras porque cuando usas benzina en la bencinera Copec, el auto no anda bien. Claro. Entonces tú decís, ¿cuándo Copec va a dar benzina que anda bien en mi auto? Nadie hace eso. Todo el mundo asume que si un auto anda mal, es culpa del fabricante del auto que te vendió un auto que no sirve bien, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. La gente asume que la culpa es del proveedor del sistema operativo porque un notebook anda mal con el sistema, cuando en realidad la culpa es del fabricante del notebook, que no usó un hardware que era bueno. Entonces tú al final lo que uno tiene que hacer como usuario es ser vocal en esa decisión. Los fabricantes de notebooks no tienen idea que hay gente que se queja de que su hardware no funciona en Linux, y por lo que se dice la comunidad es que nadie usa Linux en nuestro notebook, si nadie nunca nos ha dicho que tiene problemas. Pero en realidad, porque la gente que tiene problemas, en vez de
de alegar a la persona a quien le pagó, le va a alegar a la persona a quien no le ha pagado. Te fijas, tú le pasaste plata a HP y preguntas cuánto el Reinaldo, que no recibe ni un peso de esa plata que tú pagaste, va a hacer algo para arreglarlo. No lo estoy diciendo tan burdo, pero se entiende la idea. Cuando a HP tú le pasaste plata, con esa plata lo puede arreglar. Dale, Evo. A cierto nivel hay un poco de relación. Nosotros hemos trabajado por una empresa y esta empresa sí tiene contacto con hardware vendors, gente que fabrica hardware, y nosotros hacemos pegas para esta empresa. Y lo que hace Colabora en ese sentido, y no es advertising, esto es real, es que ellos tratan, pero por todos los medios posibles, de que esta gente lance estos desarrollos que son propietarios en naturaleza hacia la comunidad y vendiéndose por el lado, que va a ser mucho más fácil de mantener y todo este cuento. Pero realmente la pelota está al lado, tal cual te dice Daniel, está al lado de la empresa y tú como consumidor, porque con tu opción de compra lo que tú haces es alimentar lo que ellos están haciendo. Y el profe quería decir algo acá. I just wanted to say something that I just remembered. My first year of university, so I had basically zero experience. I had a USB modem for internet, which was not supported by Linux. But I wanted to make it work because, you know, I need my internet. And I kept playing with it. I looked at drivers that were there. I looked at I actually opened it and I looked at the model of the chipset inside. And I found that there is another USB modem that is supported by a French community that uses the same chipset. And so I took their code and I tried to adapt it for the right IDs, and I made it work. And it was just by trying and trying and trying. And then I made that available so people in Canada who were in the same situation as me were able to, it just worked for them. And this is because some guy in his garage who had pretty much no experience just wanted to make it work, and he tried and he succeeded. So if you really need something to work and it doesn't, try to fix it yourself, or try to ask those who can for help, or email the manufacturer and start yelling. So lo que te dice es que él te cuenta una historia del mismo, cuando en el primer año de la universidad, dice, cuando no tenía ninguna experiencia en este mundillo, el que tenía un modem USB que no estaba soportado por Linux, y esto era bien frecuente en ese tiempo, los modems eran uno de los pain más grandes para nosotros. ¿Y qué pasó? Que él empezó a jugar un poquito porque necesitaba que funcionara, no había soporte en la comunidad, no había un driver específico de ese modem. Lo abrió, se fijó cuál era el chipset, el dado principal, quién era el fabricante, investigando por ahí encontró que había una comunidad francesa que tenía un módulo, me imagino un driver, que soportaba un dispositivo que usaba este mismo chipset, y lo que él hizo fue, y de hecho es un cambio bien trivial, pero es algo que nadie hace muchas veces, fue adaptarlo seguramente los USB IDs para que el módulo fuera cargado cuando tú conectaras el módem, y básicamente lo hizo funcionar. Para la gente funcionaba de manera instantánea, él lo compartió, y lo que hace básicamente es un gallo, él se refiere como un gallo trabajando en su garage, habilita en ese momento a la comunidad canadiense, que seguramente eran ellos los que eran los principales consumidores del módem, me imagino, no sé, y todo el mundo lo podía usar, y era porque él se dio la lata de intentar hacerlo. Entonces, si encuentras un problema, tenés que tratar de arreglarlo, y si realmente no podía arreglarlo, bueno, el segundo paso es anda y grítale al proveedor, a la raíz de tu problema, que te entiende esta cosa. He wants to ask what is your feelings about working for a company like Colabora. But this is a global question, so you can go first and then I. Yeah, I love working for Colabora because we do open source and everything I work on is open source. So it's a good thing. And I get to go to conferences, so this is cool. And I really enjoy the work because it's always challenging. And what I find
interesting and what keeps me going day after day is always the challenge. You have a problem and you have to fix it, and this is really cool. And with Collabora, they always give me challenges that I'm trying to fix, and I learn from it. So the learning experience every time is also important, and so far I have nothing bad to say about Collabora, and this is not because they're paying me to come here. This is genuinely, I really love my job, and I think Collabora is a big company in the open source world, and I think they are one of the rare ones, if not the only ones, are actually doing the things correctly. They are doing it right, and that's it. Sí, bueno, él dice que él ama trabajar para Collabora, que lo principal dice que es que todo lo que hace es software libre, open source realmente, y que pero lo que más le gusta es que la empresa, el tipo de proyectos en los que él trabaja siempre lo desafían. Así que lo que más disfruta es el desafío constante y todo el aprendizaje que viene con ese desafío. Bueno, lo otro que dice que no es... Sí, y le gusta mucho las conferencias y que no es que esté diciendo esto porque le paga a la empresa del viaje, sino que básicamente es porque realmente le... es bueno en todo caso. Yo no sé, ¿tú quieres seguramente decir algo? No, yo diré lo mismo. ¿Sí? Sí. La última pregunta, por favor. Él dice que no tiene ninguna y yo voy a... no sé qué agregar. Yo creo que para mí en particular, que soy un solidario con ustedes, yo vengo de aquí, de mismo, de Chile, para mí Collabora significa la posibilidad de, bueno, trabajar en lo que me gusta, la consolidación de un plan así de cabros. Estoy con el cual empecé a hacer esto y no sabía dónde iba a terminar. Lo quería, pero no sabía. Y es la oportunidad de vivir en Chile y trabajar haciendo tecnología, que es algo que se ve de manera muy rara. Quizás hay algunos ejemplos como Daniel y su empresa que realmente están haciendo tecnología, pero tal cual refería Jorge al principio en su primera charla, mucho de lo que se hace en Chile como informático es soportar las verticales de otros negocios. Entonces tú trabajas ahí en un banco, trabajas ahí en un almacén o una empresa crediticia, pero no es mucho de lo que nos gusta a nosotros, por lo menos lo que nos gusta a mí. Así que para mí Collabora es eso, es la posibilidad de hacer una pega que me resulta desafiante, que es mucho de lo que dice Jones también. ¿Es la cuestión ahí? La última pregunta. Aprovechando que la charla del señor fue un poquito más por el lado de bien filosófico, o sea, por decirlo, o en un área también que es como muy fría lo que es la informática o la computación, quería preguntarle, en base a la experiencia de él, ¿qué se siente aportar, no sé, sacar un error chico o desarrollar algo muy grande a la comunidad? Okay, so trying to peruse the fact that you made a talk based on a physiological aspect of open source, he wants to go through that vein of motivation and ask you what it feels like to provide a solution for others to use, even if it's small or big. In terms of... In terms of personal, like how what do you I feel do, about how it, I feel? Having the chance of providing solutions for others? We never see. Yeah. Feels great. No, I enjoy it, but I enjoy three things. First, the reason why I do it, the challenge. I have a challenge. I have something to fix, and I want to fix it. It's you take a puzzle, and you finish the puzzle, but what did you gain? You gain nothing. But you still want to finish it because it's a challenge to yourself. But this challenge with open source, with what we do, is rewarding because when you finish it, it actually gives you something useful. I didn't like school because they give you an assignment, you do it, and the teacher has 30 times the same thing, and then they just throw it away. And that's why when I was in school, I started working on open source because I wanted my code to actually be used rather than thrown away at the end of the year. So the challenge is the first thing. The second thing is the learning experience. I learn from what I do because if I knew already what it was about, it wouldn't be a challenge, it would be interesting. So it's always something that I don't know how to do it, and I do it. So I learn from it, and this is something that I like. And the third thing is knowing that other people are happy because of what I did, the same way that I'm happy in using my PC, that I didn't write from scratch. I didn't write Linux at all, but I use it and I enjoy it because other people did that. And I know that I'm doing the same thing for others, that they can enjoy their products because of what I'm
working on. And it's that feeling that I feel is rewarding. It's just like I said, you have a puzzle. When you finish it, it's actually useful and it's rewarding because it's not just, okay, let's scramble it again. Translate. Lo que decía es que son tres puntos que lo motiva. Le gusta mucho y son tres puntos que le gusta particularmente. El primero es el desafío constante. Es decir, que siempre como hace la comparación con un puzzle y tiene que armarlo, pero cuando terminas un puzzle normalmente ya lo acaba, se acabó y no pasa nada. Pero con el software es algo parecido, pero cuando lo terminas sirve de verdad. Y estaba diciendo que en la universidad lo que le gustaba, no le gustaba mucho es hacer proyectos donde el código que hacía no servía para nada después. Entonces lo mejor era hacer código libre y compartir este código. Claro, decía que le cargaba porque el profe le encargaba que hicieran un programa, supongamos, y al final del día, al final del año, el programa lo había impreso, lo había mandado un documento, te borraban el mail o lo botaban, ¿no? Porque básicamente la única idea era lograr testear cuánto tú sabías, ¿no? Entonces, desde un principio tuvo ese conflicto en la universidad y lo que él empezó a hacer fue open source ahí, porque en el fondo quería ejecutar el mismo esfuerzo, pero que por último, el fruto del esfuerzo le sirviera a otro. Entonces, lo último que termina diciendo es que disfruta mucho sentir, de alguna manera, él estar retribuyendo, al hacerse sentir a otros usuarios de la misma forma que se siente él al usar su PC, porque él no escribió Linux, y de hecho no escribió nada de Linux, ¿sí? Pero yo, vía mi esfuerzo, estoy haciendo lo que otros han hecho por mí, porque yo estoy usando el trabajo de otros también. Agradecemos la participación de Younes Alawi. Y con esto damos por finalizado el ciclo de charlas de Expo Libre 2011. Agradecemos la asistencia a quienes nos acompañaron en esta ocasión. Buenas tardes y muchas gracias.